bienvenidas al canal de nuevo. El día de hoy, como pueden ver en el título, les voy a estar mostrando los nuevos bronceadores que la compañía de LA Colors acaba de sacar al mercado hace como 3 semanas, casi un mes. No estoy bien segura, ya tengo ratito con este paquete conmigo, pero ay, siempre me da comezón alrededor de la nariz cuando me maquillo, no sé por qué. Bueno, ellos sacaron estos bronceadores hace tiempecito y ya me los habían mandado. Muchísimas gracias a la compañía por siempre tomarme en cuenta y mandarme muchas veces o casi siempre todos sus nuevos lanzamientos. En esta ocasión sacaron 8 nuevos bronceadores para lo que es la primavera, para el summer. Y dice que vienen 5 mate, 3 shimmer. Dice que es perfecto para todas las estaciones del año. Un producto que es en polvo para darte ese bronceado que tu piel necesita, que define tu complexión y que es moldeable a la hora que tú te pones el bronceado. Si se dieron cuenta, en la cajita de el mes de junio no puse ningún bronceador porque iba a utilizar este. Oye, o sea, ya casi un mes que tengo con este paquete y no se los había mostrado. ¡Ay, amor, qué barbaridad! Bueno, dice que vas a lucir muy bien y toda la cosa. Bueno, este es el bronceador que yo he estado utilizando por todo el mes. ¡Ay! Y les voy a decir que es precioso para mi complexión el que estoy utilizando. Yo estoy utilizando el que es el natural. Así viene el paquetín. Viene muy bonito, es demasiado grande. O sea, yo soy de manos grandes, ¿eh? Yo soy de manos grandes y este viene súper grande. Cuando tú lo abres, se ve así. Y miren que yo tengo todo el mes utilizándolo y miren nada más lo único que le he quitado. Ahorita este me va a servir perfecto porque siento que mi base de maquillaje me queda un poquito clara. Entonces he estado poniéndome un poquito más de bronceador en estas partes, en esta, para que mi base como que difuminarla un poquito y no tener que comprar otra más oscurita porque pues no quiero comprarme maquillaje, ya saben. Así que bueno, tiene de producto lo que es 0.42 onzas o 12 gramos. Bueno, les voy a estar haciendo swatches de todos los colores y bueno, aquí los pueden ver también. Y en la parte de aquí también los pueden ver porque viene para todo tipo de piel. Bueno, y estoy viendo que el primero que yo agarré es el natural. Y miren, se ve así. Les voy a hacer el swatch de él. Así. Y en la mano, ojalá que se me noten bien, pero pues ya saben que los bronceadores pues es otro rollo. Este es el natural. Y bueno, así viene en la cajita. Les voy a empezar a mostrar todos los demás colores. Miren qué bonito, venían empaquetaditos, súper bonitos. Ok, vamos a sacar otro. Y este es en la tonalidad radiante. Bueno, ustedes si me siguen, ya saben que a mí los bronceadores de LA Colors me han gustado mucho. Y esos los que cuestan $1 también me gustan mucho. Miren, este sí ya es un poquito más como morenito. Es este. Qué bonito es. Si se fijan, tienen una muy buena pigmentación. No lo siento casi nada polvosos. Y en serio, cuando yo me estoy maquillando, que paso mi brocha, porque ya saben que yo me hago solamente el contorno o el bronceado, que es lo mismo que yo me hago, bronceado y contorno, simplemente con una brocha que es mi favorita. Y agarro muy poquito producto para darme este efecto. Y pues ustedes pueden ver que lo he utilizado todo el mes y en sí casi no se ha gastado nada. Este es el se ve así. Este ya viene con un subtono más rosita. Aquí está. Vamos con el otro, que este se llama Spice. Este es un tono ya así, más morenito también. Y aquí está, es este. Y ese. Pasamos con otro,
Ahorita les voy a enseñar bien la forma como viene. Sin utilizar, para que miren qué bonito está hecho el diseño de el bronceador. Este se llama Tanned. Y miren, así es como se ve el producto sin utilizar. Así es como se ve el producto sin utilizar. Bien bonito. Wow, este sí ya es para personas más morenitas. Un poquito más para que lo puedan ver bien. Es este que está aquí. Ay madre, creo que no me los... aquí. Okay. Ahí sí ya alcanzaba, que me los voy a poner más para acá. Es este. Y este se llama San Gris. Y... sí. ¿Saben qué me gusta? Que sí siento que es el tono, así que tú lo puedes hacer moldeable. Es este. Porque yo pongo poquito y sí queda como que... No es como que no se nota tanto. Pero sí, si le pones un poquito más, pues sí se nota un poquito más. Pero no es como el producto que te vas a dejar como que la plasta ahí. Bueno, creo que también sabemos todas que al utilizar un nuevo rubor o al utilizar un nuevo bronceador, pues sí tienes que tener un poquito de cuidado porque no sabes cómo te va a pigmentar ya en la piel cuando ya traes la base de maquillaje, porque ya saben que pues la base de maquillaje nos va a ayudar a que resalte un poquito más lo que es los productos en polvo que ponemos encima. Ok, los últimos dos que quedan aquí. Este se llama Deep Tan. Este sí ya son colores muchísimo más oscuros para personas más morenitas. Y aquí, ay madre, a ver si le pongo acá, lo voy a poner un poquito más para acá. Un poquito más para acá, amor, para que lo alcancen a ver bien. Ok, ahí está. No le siento que tenga un subtono rosita. Eso es muy bueno. Y por último tenemos el color Golden. Déjenme abrirlo y se los muestro. Este me lo voy a poner un poquito más para acá. Por todos lados. Y bueno, este es el último color. Está aquí. Okay, ahí está. Y aquí están todos los swatches de todos los tonos. Y bueno, pues ahí les tengo todos los tonos. Muchísimas gracias nuevamente a la compañía de LA Colors por tomarme en cuenta y mandarme sus nuevos bronceadores. Espero que los swatches les sirvan por si están interesadas más o menos en ver qué onda, qué tonalidad les puede quedar un poquito mejor. Y bueno, yo sin más nada me despido y nos vemos hasta la próxima. Pero también les voy a decir que les voy a dejar el link de LA Colors en la cajita de información por cualquier duda. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.